Hola amigos, amigas, amigues, formoseños, formoseñas, formoseñes. Bueno, aquí estoy de vuelta con el capítulo 2. Me gusta este encuentro. Así virtual, pero me gusta así un poco contarles mi experiencia. Me gusta mucho. Bueno, hoy voy a contarles otra forma de trabajar que tengo, ¿no? Que uso permanentemente. Y es cuando la letra nace primero y a lo mejor tengo que esperar un tiempo para encontrarle yo misma la música que me guste, que sienta, que la acompaña bien. Y a lo mejor también no la encuentro nunca. Nunca me termina de gustar y entonces voy a buscar la complicidad de algún colega o alguna colega que admiro, que siento que piensa desde el mismo lugar la música de nuestra tierra y que comparte esa sensibilidad, ¿no? Tremenda, hermosa, que provoca la música de nuestra tierra. Entonces, por ejemplo, este es el caso de una canción que quiero mucho que se llama Bajo el cielo, de Mantilla. No le encontraba la música, no le encontraba la música. Y sabía, de golpe sabía, intuía que tenía que ser un compositor como Mateo Villalba, cuya sensibilidad chamamecera es tan extraordinaria, además de ser un guitarrista formidable. Sabía que él tenía la música de los versos que escribí. Les voy a contar un poquito la historia, cómo fue. Yo estaba en la Casa de Corrientes, aquí en Buenos Aires, en una exposición de cuadros a la que me habían invitado, de un pintor correntino que admiro mucho. Estaba ahí mezclada entre mucha gente que había, muchos correntinos, correntinas, estaban en ese momento allí. Y de golpe se acercó a mí una muchacha joven, visiblemente conmovida, y me pidió tener unas palabras conmigo. Por supuesto, la recibí cariñosamente, tremendamente correntina al hablar. Y me dice, mi papá la quería mucho. Mi papá adoraba su música. La escuchaba siempre. Y de todas las canciones suyas, la que más le gustaba era La Changa de los Domingos. Alguna vez les contaré, si es que es posible, o se da la circunstancia, la historia de La Changa de los Domingos. Habla del desarraigo, por supuesto. Y él sentía que yo, a través de esa composición, estaba contando un poco su historia. Y entonces le hacía poner, sobre todo en el último tiempo en que estaba enfermo, porque él nunca volvió a su pueblito, nunca pudo volver. Se quedó para siempre aquí en Buenos Aires cuando vino a trabajar. Y entonces, esa nostalgia tremenda de aquel lugar, en esos momentos tan definitivos de su vida, de algún modo acompañaba esta canción. Dice que en el medio de aquellos tremendos días difíciles para ella y para él, él le pedía encarecidamente que fuera hasta el pueblito al que él no pudo volver y le traiga un poquito de tierra de ese lugar, porque él la quería tocar, la quería sentir entre los dedos, la quería acariciar de algún modo desde aquí, antes de irse. Por supuesto, ella a esta altura estaba tremendamente conmovida, apenas podía hablar. Me dice, no pude, Teresa, no lo quería dejar solo, no pude. Le pude haber mentido, le pude haber traído tierra de cualquier parte, de mi casa, del fondo de mi patio. Pero no, era tan sagrado ese sentimiento para él que no me atreví a hacerlo. No pude ir, no tuve con quién dejarlo, no quise dejarlo. Entonces me prometí a mí misma y a él con el corazón, se lo prometí, no se lo dije, pero se lo prometí, que me iba a ir hasta el pueblito una vez que él se fuera y que le iba a traer esa tierra y se la iba a poner donde descansara su cuerpo. Tremenda historia del desarraigo. Tremenda. A esta altura la muchacha ya casi no podía hablar y creo que sintió un pudor, no quería que se la viera así, se le notaba, por supuesto, y
huyó prácticamente del lugar. Yo la seguí entre la gente, pero no la alcancé, no sé su nombre, no sé el nombre de su papá. Solamente tomé esa historia, la imaginé cuadro por cuadro, porque yo también siento hasta hoy ese desarraigo. Sentí, siento y sentiré. Amigos, yo creo, créanme, que nunca terminé de desarmar la valija y hace 40 años que estoy acá. O sea que comprendo profundamente ese sentimiento. Traté de reflejarlo en los versos. Traté de ser minuciosa al contar la historia. Cuidé las palabras. Creé algunos momentos que son de mi imaginación, estoy segura que es así. Él le hablaba tanto, tanto, tanto de su pueblo que ella llegó, bajó a la estación, según me contó ella misma, no preguntó nada a nadie sin haber llegado, ido nunca a Mantilla, llegó hasta la puerta de la casa de la tía. La que está en la cortada, justo al lado del enorme almacén que da la esquina, es la nuestra Raquel, llame a su puerta y pregunte si es tan amarga o dorita. Usted sabe de ellas, las ha visto en las fotos que guardo de esos días. Son mis buenas hermanas, las mayores. Dígales que las quiero tanto, hija. Fluyó la canción, fluyeron los versos y fluyó la música de Mateo con esa historia. Me alegra haber compartido este momento con ustedes. Hasta la próxima.